Buenas tardes, damos inicio a la asesoría. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, señorita Iris. Está usando un dispositivo que no lleva su nombre, ¿cierto? Sí, profa, es que la computadora ya ahora ya es de mi hermana. ¿Cómo que ahora? Sí, profa. Sí, como ya entró a clases, pues y ahora ya se la presto. Bueno, está muy bien. Pues entremos en materia y aprovechemos el tiempo para que podamos puntualizarte los detalles. ¿Ya tienes abierto ahí tu trabajo? Sí, ya. Muy bien. Voy. ¿Sí te vas a titular por tesis? ¿O solo quieres entregar el trabajo y titularte por maestría? Por tesis, profe. Según yo, ya nos quedaban detalles muy pequeños, pero hay que revisarlos. Ok, la portada, actualízala. Sale de la fecha. Fíjate en qué fecha te van a pedir que lo imprimas o en qué mes. Bueno, de hecho, ahí hay que preguntarle a la maestra Brenda, si la fecha de la portada es en el mes del examen o en el mes de la liberación. ¿Ok? Sí, maestra. Para que ahí nada más hagas la actualización del mes y ya. Ahí ya queda. ¿De acuerdo? Fíjate bien, por favor, en los márgenes de las hojas, porque se ve, en el índice, se ve que no se respetan los márgenes. Si estás ocupando la tabla está saliéndose del margen. Debe de estar más para acá. No importa que se alargue más el contenido, no importa. Pero que quede bien dentro de los márgenes y bien en formatito. No te va a afectar. ¿Por qué? Porque en tu último índice, que colocaste índice de anexos, se va a recorrer poquito y no te va a cambiar la parte de las páginas. Ahora, ojo en este detalle. Tienes que darle el mismo formato. Es decir, que realmente se vea todo alineado, todo bien alineadito.
Porque si te fijas, el índice general tiene un formato. Luego, el índice de las tablas está como así, el primero. Sí. Luego, el índice de las imágenes está así, así y así, ¿no? El del gráfico, pues nada más es uno, ese no tiene pierde. Y el de los anexos también está así, así, como escalerita, ¿no? Entonces, que quede todo súper bien. Todos los índices deben de estar alineados con el principal. ¿De acuerdo? Por Sí. favor. Fíjate en los números, que los números estén alineados con los puntitos suspensivos. Por ejemplo, en el... Déjame ver si en el principal está bien. Sí, el principal está bien. En el último índice, en el de los anexos, los últimos anexos, el 5 y el 6, los números están arribita y los puntos suspensivos abajo. Dale un espacio o un enter al número y ya te queda al nivel. ¿Sale, vale? Para que todo esté bien, bien alineadito. Sí, profe, ya lo estoy haciendo. Va que va. Hay que checar si nos pide la maestra Brenda. A ver, déjame, a ver si tenemos suerte y me contesta. Para que de una vez lo alinees. Porque tienes que agregar en tu documento los oficios de liberación. Entonces, respectivamente en cada documento, pero no sé si van después de la portada o van al final. Okay, Entonces, sí, profe. vamos a checar eso porque obviamente, ojo, no van numerados. ¿No? No. Ni adentro del Pero índice. eso es lo que quiero ver. Okay. Déjame checar. ¿Dónde anda? A ver si me contesta, pero bueno, mientras le seguimos, ahorita vemos lo de los oficios. Luego, lo de la dedicatoria y eso va antes de del índice. Okay. ¿Ok? No me contesta. Bueno, le preguntamos si ya ahí haces el ajuste. ¿De acuerdo? Porque ambos llevan el oficio, y me refiero a ambos en cuanto al protocolo y a la tesis. Pero no sé si quiera que imprimas los dos y que se encuaderne todo. O nada más la tesis y que en la tesis estén al final los oficios o al inicio los oficios de todo y ahí obviamente se ve que se generó un protocolo para después la investigación. Esa es la parte que no me sé, la verdad, pero hay que checarlo. Revisa por favor bien, 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 bien los niveles de títulos y subtítulos, Iris, porque chécate, en el capítulo 1 está bien centrado. Negritas, mayúsculas y minúsculas. Bien, el 1-1, educación, está bien. El contenido en general está bien. Sí, profe. Y en la página 12, donde está el proceso de enseñanza-aprendizaje 1-1-1, es nivel 3. Nivel presentados Pero lo tienes debe. centrado. Entonces, ojo, sí está bien en negritas, sí está bien en cursivas, pero no va centrado, nada más tiene sangría, lleva su sangría. El nivel 3 lleva, no es cierto, el nivel 3 no lleva sangría, nada Solamente más 4 y 5. esos son, el 4 y el 5 son los que llevan sangría. Ese nada más está bien en cursivas, está bien en negritas, pero va al margen. Sí, ya lo coloqué. Va que va, revisa, Profe, mande. tengo una duda. Me dijo algo de la dedicatoria, pero la dedicatoria esa, ¿cómo? Hay que colocar tus agradecimientos o dedicatoria. Eso es completamente personal. Tú le escribes a quien tú quieras.
o en general, y se agrega en la tesis. Entonces, esa va al inicio. Esa va al inicio. Haz de cuenta, es una hoja blanca. ¿Dónde lo tengo? Acá. Es una hoja blanca, carátula. Si lleva los oficios, se supone que ahí deberían de ir los oficios. No, esa es la parte que todavía hay que aclarar. Después seguiría la dedicatoria. Después, o agradecimientos, como tú gustes. Índice general y todos los otros índices. Todo el contenido de la investigación. Bibliografía. Bueno, referencias de consulta. Anexos. Y una hoja blanca. Ese es el orden de la tesis. Hay que preguntar si se imprime para encuadernarla o se solicita en la imprenta que se encuaderne tamaño carta o con algún otro tamaño. Pero eso ya es cuando cuando ya está liberada y ya se va a imprimir, pero para que lo tengas de una vez. Y como son detalles así rápidos, digo, por ejemplo, ahorita lo de las, de las tablitas ya lo fuiste haciendo. Entonces, no hay problema. En la página 19, en el primer párrafo de la página, donde hablas de, según Rodríguez, nos menciona que pedagogo o pedagoga es el experto en los procesos de cambio educativo de personas. Pedagogo o pedagoga es con minúscula, es texto corrido. Ah, okay. Sí, listo. En la página 21, en el último párrafo, bueno, tienes la imagen 4 y luego tienes la nota, esa no hay problema. El párrafo que dice modelo de enseñanza es un plan estructurado, la letra es más chiquita, esa letra no es del 12. Acuérdate que toda la letra del contenido de la investigación debe de ser número 12, esa no es del 12. Checa que todo tu documento sea número 12. De hecho, también la letra de las notas de las imágenes es número 12. Si te causa conflicto por el espacio que usa, si nos dan permiso que sea más pequeña, o sea, 11 o 10.5 de la letra de la nota, de las imágenes o de las tablas o de los gráficos. Esa sí se puede, pero todo el texto va en 12. ¿Ok? Para que lo cheques, por favor, porque ahí esa letra no es del 12. Sí, profe, aquí dice que aquí yo lo tengo abierto en Word y dice Arial 12, ¿Qué entonces dice no sé si es aquí? el PDF. Puede ser. Puede ser. Después, en la página 23, donde está el aprendizaje, elementos y agentes, ahí tienes el 1, 1, 1, 2. Y ahí tienes una sangría en el primer renglón. Una pequeña sangría en el primer renglón. Esa no debe de ir. Una cosa es que sea una cita larga, eso está bien, y lleva su sangría de cita larga, pero en el primer renglón tiene una sangrillita pequeña. Acuérdate que es o en todo el documento o en ninguna parte, y tú hasta ahorita es en ninguna parte. Ese despacito hay que quitárselo. Sí, bueno, sí, profe, pero si se lo quito, pierde la sangría y el 1.1.2 me lo recorre hasta el margen y el contenido sigue siendo con Ah, que sangría. tiene de cuarto nivel. Sí, déjalo, déjalo, déjalo. Tienes razón. Estás bien, estás bien. Ah, bueno. Sí, porque te Sí, lo va a profe. recorrer por el cuarto nivel. Ajá. Sí.
Ya vi por qué. En la página 26, donde empieza el 1, 2, 1, 2, 1, dales enter, que se pasen a la otra hoja. Cuando los títulos te queden al final de la hoja y el contenido en la otra, recórrelos. Si te queda el título y dos renglóncitos de contenido, así déjalo. Pero si el título te queda solito, recórrelos para que no se separe de su contenido. ¿Vale? Sí, profe, ya. Vele revisando porque como se movió, que los otros no te los haya dejado separados. Sí, profe. Hay que realizar la presentación de la para tu examen, corazón. Y hay que, bueno, ya que te den fecha, o sea, que hagas todos tus trámites y te den fecha. Que te nos ponemos de acuerdo para un ensayo. Sí, profe. De hecho, me comentó la maestra Brenda que en el momento que yo tenga firmado mi solicitud, la maestra luego, luego hace como la reservación del cuándo y dónde va a ser mi examen. Entonces, me dijo así, porque fui a preguntar, profe. Sí. Sí, de hecho, sí, ahorita, bueno, si me dices que ya tienes las correcciones así de lo como te voy diciendo, pues ya no hay problema, ya lo liberamos. Página 46, donde tienes el 1, 2, 2, 3, concepto de educación superior. Al final de la cita. Antes del paréntesis te falta el punto. Sí, ya. Antes de la cita, ¿verdad? Sí. Antes del paréntesis te falta el punto. Ah, sí, profe. Listo ya. Si ya queda ahorita, pues de una vez te mando el oficio. En la página 48. Usas SF con Macías. Lo usas tres veces. En el primero te falta un punto. Es S punto F punto coma. En el segundo está bien. Y en el tercero te vuelve a faltar el punto del S punto F punto coma. Listo, profe. Después en la página 50, donde termina el párrafo de la página anterior, quedan dos rengloncitos en la página 50 de Macías, dale ahí espacio porque se supone que son dos párrafos o es un párrafo. Aquí son dos párrafos. Entonces dale ahí el renglón de espacio. Okay. ¿En dónde me mencionó, profe? Página 50, al inicio de la página, donde termina de un entorno social escolar Macías SF y después, pero en ocasiones estos los puntos anteriores. Estos los puntos anteriores, caray. Pero en ocasiones Los estos puntos. hay que Quito checar. estos. Ándale. Los puntos anteriores mencionados, quítale el ya mencionados. Los puntos anteriores mencionados no se pueden lograr todos. A ver, ponle, pero en ocasiones, coma, los puntos anteriores mencionados, coma, no se pueden lograr todos. Ya que
Quítale en ocasiones porque ya está al inicio, ya que los comités se pueden formar en tiempo y forma. Se pueden estructurar, quítale el primer formar. Se pueden estructurar en tiempo y forma. ¿Te fijas cuántas ocasiones tienes en ese párrafo, Iris? Luego, o en algunos casos no hay espacio suficiente para integrarla. No es integrarlo porque son comités. Para integrarlo. Integrar. A ver, la ley de educación. Estás hablando de la ley de educación. ¿Ahí a qué te refieres? ¿A los comités? Ahí donde estás diciendo no hay tiempo para integrarla. Bueno, espacio para integrarla. ¿A qué te refieres? ¿A los comités o a la ley? Son a los comités de los padres de familia, Ok, maestros. entonces sería, en ocasiones no hay espacio suficiente para integrarlos. Ahí está raro. Espera, no hay espacio suficiente para integrar a los involucrados. Ajá. Quítale el la. Al final de integrarla, quítale la, se llevó, quítalo, y ya queda para integrar a los involucrados, y ya se entiende mejor. Y ya se entiende que es parte del comité, exacto. A partir de esta realidad, podemos, ¿quiénes podemos? Acuérdate que es impersonal. En persona. A partir de esta realidad se puede identificar las dificultades para lograr, o sea, me estás diciendo, a partir de esta realidad, de la realidad, en el mismo renglón, a partir de esta realidad se pueden identificar las dificultades para lograr una participación de agentes sociales en la educación, lo cual afecta y no No sé si me a, y escuchan. para no poner en marcha los comités. Ese fue tu párrafo de las ocasiones, porque repetiste ocasiones tantas veces como pudiste. Pero así ya queda mejor. ¿Cómo queda? A ver. Pero en ocasiones los puntos anteriores mencionados no se pueden lograr todos. Los comités se pueden formar en tiempo y forma, ya que no hay espacio suficiente para integrar a los involucrados. A partir de esta realidad, se A ver, puede. pausa. Ahí estás diciendo que por los puntos anteriores no se pueden lograr los comités, ¿o sí? No. Que no se pueden lograr. Entonces ahí nos falta el no, tal cual, en el de los comités. No se pueden lograr todos. Ya que los comités no se pueden estructurar en tiempo y forma. O en ocasiones no hay espacios. Ahí sí es válido que se repita poquito el no, porque estás confirmando lo que no se puede hacer. Ok, entonces a ver cómo queda. En ocasiones los puntos anteriores mencionados no se pueden lograr todos. En ocasiones los comités se pueden estructurar en tiempo y forma, ya que no hay suficiente, no, ya que no hay espacio suficiente para integrarlos a los involucrados. A partir de esta realidad se pueden identificar dificultades para lograr una participación de agentes sociales en la educación. Lo cual afecta y no se puede, lo cual afecta como, y no se puede poner en marcha en ocasiones estos comités. Ok, déjala el otro ocasiones. Ya nada más serían dos. Ok.
Ya quedó. Y luego en el otro párrafo, por lo tanto, tenemos los programas de acción. Tenemos, ¿quiénes? Por lo tanto, se tienen los programas de acción. Revísame todas esas, tenemos. También en el último párrafo de por otra parte. Te presentaremos a quién y quiénes. Necesito entonces, no, es que aquí entonces yo lo tengo como de manera personal, o sea, de manera directa. Y no Pero debe de ser acuérdate que así. no, que las tesis no se escriben así, corazones, y con neutral. Nosotros debemos de escribir neutral. Entonces, por otra parte, se presentan algunos aspectos de suma importancia para el entorno escolar, como el objetivo de poder ofrecer conocimientos y valores. Entonces, el se presentan es para mí, para ti y para todo el mundo. Y también, ¿quién? Pues si yo estoy leyendo tu tesis y me sirve en el lugar, contexto y demás donde me encuentro, pues para mí, yo lo puedo compartir, dándote tu crédito, ¿no? Pero yo lo puedo compartir o tú misma lo puedes compartir, etcétera. Me explico, pero neutral. Cuidado, revísame todas esas nosotros o el lenguaje inclusivo, digámoslo así, revísalo. Porque no es por demeritar el lenguaje inclusivo, pero lo adecuado en la investigación es que sea ne neutral para evitar que en el lenguaje inclusivo no somos amigas, amigos o amigues. Mejor neutral. Por favor. En la página 52, después de la cita larga, está el párrafo de los centros educativos fueron creados para favorecer, ahí te faltó una A, creados para favorecer. Usas mucho por otra parte. Procura buscar otros, porque hay varios. Buscar e intentar aplicar otro conector. No está mal, pero lo usas mucho. Entonces ahí es donde brinca. Sí. Luego, en tu página 55, al final, donde está el 1311 de la familia, entorno y sus funciones. El punto va después del paréntesis. Acuérdate, cuando son las citas largas, el punto va antes del paréntesis. Cuando son el paráfrasis, el punto va después del paréntesis. De hecho, ahorita lo revisamos aquí Me dijo página 55, ¿verdad, profe? vez. 55. De hecho, también arribita en la cita larga tienes doble punto. Hay que quitarle ese doble punto. ¿Ya lo viste? El punto va antes, en las citas largas el punto va antes del paréntesis. Sí, profe, ya, En las ya lo estoy citas quitando. en las paráfrasis va después del paréntesis. ¿Sale, vale? Mire, y en la página que sigue están bien tus puntitos. Cuando usas un autor continuamente, no está mal como lo tienes, pero puedes utilizar el et al, ¿no es cierto? Ese es el de muchos autores, el libid, perdóname, el libid, para que se entienda que es la misma cita que el párrafo anterior. Para que no se lea todo el tiempo de
Mondulosai. Mondulosai, mondulosai, mondulosai. Entonces puede ser Mondulosai 2017, página 2. Y en el siguiente, como es paráfrasis, si lo dejas. Y en el que sigue, que también es paráfrasis, le colocas nada más ibid. Y entonces, ¿Ibid? ajá, ibid, así como suena. Y en el que sigue, que es paráfrasis, pero con énfasis en el autor, ahí sí lo dejas, porque empiezas hablando del autor. Ok, pero ahí ya no se ve tan repetido. Aunque se le da el crédito al mismo autor, sin problema. En la página 59 también usas mucho hacer familia. Entonces puedes ahí utilizar el ibid. Mira, te los voy a escribir en el chat para que no tengas la faltilla de ortografía, porque llevan. Bueno, este es uno, el ibidem. Puedes utilizar de los dos, sin problemas. Ibid o ibidem. Voy. Uy, se me movió mi chat. Aquí está, ibidem. Y el ibid. Y son así, con acentito. ¿Sale, vale? Los colocas dentro del paréntesis en lugar de los datos del autor y el año. Ah, ok, entonces ya no tendría que poner ibidem, página, autor y año. No, autor ya no. Ya no. Haz de cuenta, ejemplo, ¿dónde estamos? En la página 59. Ya ves que tienes hacer familia. Y después en el siguiente párrafo también hacer familia y después hacer familia. 2020. Nada más lo colocas en el primer párrafo de hacer familia. Y después en el segundo párrafo, donde termina ocasiones, puede variar. Entre paréntesis colocas ibid, cierras paréntesis, punto. Y en el que sigue, igual, donde dice el rendimiento escolar. Abres paréntesis, ibid, cierras paréntesis, punto. Ah, okay. ¿Vale? Y ya en la otra página que estás usando de nuevo hacer familia, ahí lo dejas, porque ya es otra página. Otra página. Ah, okay. Sí, profe. ¿Puedo usar ibidem o ibid? Cualquiera de los dos. Cualquiera Sí, de sí. los dos. Sí, profe. Revisa tus citas donde veas que se repite mucho continuo en la misma página el autor. Mézclalo con el ibid o ibidem para que no se vea tanto el autor. Le estamos dando su crédito, no le estamos quitando el crédito, pero para que no se vea tanto así. ¿Okay? Acuérdate que los puntos suspensivos en las citas largas van entre corchetes. En la página 64, 65, donde termina en la 64, al final de la página tienes una cita larga que continúa en la 65. Tienes en el segundo renglón unos puntos suspensivos. Esos deben de estar entre corchetes porque estás uniendo la cita. Entonces quito los puntos suspensivos y pongo corchetes. No, colocas corchetes y adentro de los corchetes los puntos suspensivos. Okay. Sí, profe. ¿Sale? Así, mira, como te lo puse en el chat. Okay. Y en la cita de González, 2007, página 247, como se citó en Morales, 2016, coma, en vez de ese punto. Coma, espacio, P minúscula, punto 3.
Uno, dos, tres. Ya te fijaste, hay que revisar que todas tus citas sean minúsculas las P's. Sí, profe, sí. Se me Digo, fue, ahorita fue entonces la que se me fue, la que nos apareció. Pero por cualquier algo, dale otra revisadilla. En capítulo 2. En el capítulo 2 te faltan los espacios, corazón, entre los párrafos. Porque en el capítulo 1 sí tiene. Entonces le doy otro enter en el espacio, bueno, en el párrafo. Es que Me da otro. hay que darle un renglón de espacio a cada, entre cada párrafo. Porque en el capítulo 1 sí tienes el renglón y en el capítulo 2 ya tienes los párrafos continuos. ¿Te fijas la diferencia? Sí, profesor. Revisa que Sí. todo tu documento tenga ese rengloncito de espacio entre cada párrafo. Entre cada párrafo y también entre los títulos. O sea, que sea el título, espacio, párrafo. Espacio, párrafo, que todo tenga sus espacios. Me queda claro que se recorre la información, pero la información respira y la información fluye. Entonces, por eso son los espacios. ¿Ok? Y aparte, pues nos digo, ya lo tiene, ¿no? Ya tiene las páginas suficientes, pero nos da las páginas que deben de ser. Sí, profe. Cuando tengas la misma cita, como ahorita estábamos diciendo de Ibid e Ibidem, y en el siguiente párrafo cambia la página o el párrafo, nada más la colocas así. ¿Sale? O sea, ya no colocas. Ay, me equivoqué ahí, espérame, otra vez. Eso pasa cuando mi información sigue estando arriba, pero mis renglones están abajo, todavía continuos de la página anterior. O sea, ¿te refieres a las citas largas cuando se dividen? No, a mi parafraseo. No, cuando es parafraseo no lleva página. Cuando son citas, corazón, que ocupas el mismo autor en los diferentes párrafos, pero son diferentes citas. Es decir, mismo autor, pero diferentes páginas del mismo autor. Entonces, en la primera cita va a estar el autor completo. No sé, déjame, te encuentro un autor. Aquí. En la página 43, que tiene Secretaría de Educación Pública. Ok, tiene Secretaría de Educación Pública, párrafo 4, página 7, párrafo 1, párrafo 2. Ok, puedes utilizarlo en el primero de la hoja, que diga Secretaría de Educación Pública, SF, párrafo 4. ¿Ok? Y después en el que sigue nada más que diga Ibid o Ibidem, el que tú quieras, página 7. Porque va cambiando. Es la misma fuente, pero va cambiando. Ahora, ojo, ten cuidado cuando si es párrafo y página. ¿Por qué? Porque aunque sea la misma de la secretaría, que parezca que es la misma, no es la misma.
porque uno es un documento y el otro es la página. Entonces ahí tú chécalo como lo hayas utilizado. Sí, pero... Ay, chispas. Ay, ya vi, ya vi. Okay. En los aspectos históricos, Iris, ¿de dónde salió esa información? De un video. ¿Y por qué no está citado? Es un, ¿Cronista pero de...? es un cronista. De hecho, ese video lo encontré en la página de Facebook de San Luis. No está en YouTube ni nada de eso y nada más dice cronista, pero en sí no me da como un link referencial, solamente están como los videos que luego se salen en Facebook y eso entra en la página oficial de San Luis. O sea, es en la página del ayuntamiento. Ajá. Entonces ahí coloca la cita como la página del ayuntamiento, corazón. Porque sí mencionas al cronista, pero no, o sea, no está la cita como tal. Para que quede ahí completo. Revísame los puntos, no te me comas los puntos, Iris. Ay, perdóname, página 81. Segundo párrafo de la formación académica, no solo. Ahí te falta punto. ¿Ya lo viste? Para que lo agregues. Después el paréntesis, ¿verdad? Sí, porque es párrafo de paráfrasis. Después, en el 2.2.2, donde hablas de la familia como contexto del desarrollo escolar, son párrafos de paráfrasis de comunicación personal. El punto va después del paréntesis, corazón. Porque me los pusiste antes del paréntesis. En el siguiente apartado igual. En el que sigue igual. En la cita larga que tienes en la página 84, el punto antes del paréntesis te faltó después de ¿Por qué tiene comillas esa cita? Ahí no No debes de sé, llevar cierto. comillas. No debe de llevar. Si le quitas las comillas, ya no le agregues el punto porque quedarían dos puntos por el etcétera.
Revisa bien los espacios que le das a las citas, es decir, autor, coma, espacio, año, coma, espacio, pa, p o par, dependiendo, punto, el número y cierras tu paréntesis. ¿Ok? Y el punto va antes o después, dependiendo de la cita que estés usando. Pero es que hay unas citas que las tienes todas pegaditas sin espacios y otras que tienes con mucho espacio. Entonces, nada más es un espacio. Es a paréntesis, primer apellido del autor o apellido del autor, coma, espacio, uno, año, coma, espacio, P o par, punto, número y cerramos paréntesis. Sí, perfecto. Por favor. Metodológico, pregunta, hipótesis. Vámonos a las conclusiones. En la página 96, creo que, me imagino que ya se debió de haber recorrido, pero checa si en la página 96 al final no está el titulito del 3.5 solito. Si está solito, dale otro enter para que se recorra. Sí, está solito. Ya, profe. Recórrelo, corazón, para que no quede solito. Sí, ya lo recorrí. Donde me colocas entre paréntesis ver anexos en el segundo párrafo, ¿por qué les pones coma? Los primeros que colocaste ver anexo 5, ver anexo 6, está bien. Y luego abajo me pones ver anexo 1. Haz de cuenta que si lo leemos bien es como si tuviéramos hipo. Es ver anexo 1. Ver anexo 3. Porque la coma nos da un silencio pequeño. Quítale la coma. Ahí no ocupa las comas. Sí, profe, ya. Si tu tabla se divide, ¿por qué no la pones continua? Continua, es que lo que hace ser continua como que deja una hoja en blanco. Sí, a ver, déjame checar al final. ¿A poco sí con todo y el la nota y que continúa la tabla 7? O sea, como que se mueve la tabla y ya no me deja recorrerla ni moverla. ¿Queda Entonces, como rara? así Ok. la tengo. Así déjala, así déjala. Si causa muchos problemas, así déjala. Página 105, interpretación de resultados. Recuerda que los títulos, todos, 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 sin importar el nivel, van con mayúsculas y minúsculas. Okay. Entonces, la interpretación de resultados, ese título va con mayúsculas y minúsculas. Sí, de hecho es parte de la. Ese es parte del punto 3.5, la interpretación de resultados. ¿O es el 3.6? No, es el 3-5. Es parte del 3.5. Entonces colócalo como 3.5.1 y agrégalo en tu índice. Y ya lo colocas de, ¿qué será? Le tocaría de tercer nivel. El título le tocaría de tercer nivel. Lo que quiero ver es si en tus conclusiones. Cabe mencionar que es de investigación. Revisa tu redacción, corazón. Repites las palabras mucho. Checa en tus conclusiones en la página 107. En el segundo párrafo dices, cabe mencionar que esta investigación. Y después en el tercer párrafo dices, la hipótesis de la investigación concuerda con la investigación.
O sea, de la investigación con la investigación. Fíjate, realizada al aplicar los instrumentos, por lo tanto, cabe destacar otra vez el cabe. Entonces hay que buscarle, o sea, no que busques palabras que sean muy raras, sino palabras que de uso cotidiano, pero que no sean tan repetitivas. O sea, la hipótesis plantea, puedes decir la hipótesis general concuerda con con los resultados de la investigación al aplicar los instrumentos. Eso nos lleva a destacar que el entorno familiar positivo influye en los alumnos del preescolar Mariano Matamoros en la localidad de San Luis, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? No utilicé palabras técnicas, ni mucho menos, simplemente organicé las palabras cotidianas. ¿De acuerdo? Para que revises bien esa conclusión, que quede bien fluidita, fluida, fluida, fluida. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nos lleve de la mano a la propuesta. ¿Ok? Para que entendamos cómo sí existe algo positivo. A raíz del problema de investigación se comprueba que sí existe algo positivo, tanto con la investigación como en en la interacción de los padres y el ambiente, etcétera. Y eso nos va a llevar a el taller. ¿Sí me explico? Y ya con eso ya queda tu investigación. Nada más nos faltaría en esa propuesta, pero ¿de qué se va a tratar el taller? El mío está diseñado directamente sobre la importancia y la interacción familiar que tiene con los hijos y con los papás, también con los maestros. Entonces, es el que los padres conozcan qué tan importante es la interacción entre familia, escuela, padre y maestro. Ok, de cómo se lleva a cabo la interacción entre cada uno, entre los agentes y cada uno de los agentes cuando interactúan, ¿no? Entre ellos, ¿cómo? Son 50 minutos por sesión. Ah, no, de 40 a 50 minutos por sesión. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué va a haber? Actividades. Papá, mamá, maestros. Okay, entonces aquí tengo que desarrollar como una mini planeación, por así decirlo. Una mini propuesta. Algo, o sea, no que me digas tal cual de no sé. El juego del avión. Si lo ubicas, el de los gises en el piso y que los papelitos y vamos brincando. No es necesario que me expliques paso a paso lo que se va a realizar. Pero sí es importante que plantees bien, bien clarito qué es lo que se espera. Ejemplo, que el taller se va a llevar a cabo en una sola sesión cada mes, como tipo escuela de padres, pero que sea un complemento de la escuela de padres para concientizar el fomento a la concientizar y preservar el fomento a la buena relación y convivencia que existe. Es como para fortalecerlo, por eso es fomentar. Y entonces, bueno, quitemos el fomentar para fortalecer, ¿no? Y entonces continuar con ese buen funcionamiento, esa buena interacción. Ahora, de ahí nos vamos a que, pues en cada una de las sesiones, ya que no sé, no sé, si es una vez a la semana o una vez al mes, tú lo defines, ya que dura de 40, 50 minutos o cada 15 días. No sé, tú ve, acorde a la investigación, qué sería lo pertinente, que fuese cada cuánto tiempo, o que se lleve una serie de talleres de una semana, como la semana de los talleres, ¿no? Y entonces cada taller, ¿de qué tema va a abordar en general?
Ok, no, no tanto como planeación, porque planeación me vas a decir qué se va a hacer al inicio, al final y qué producto se va a lograr. O sea, tú estás nada más proponiendo que se generen este tipo de talleres para que se fortalezca y continúe la buena relación, la conciencia y la buena relación entre los padres al estar interesados en los hijos con los maestros con los padres al estar también interactuando al favor de los niños. ¿Me explico? Para que quede completa esa propuesta, que se entienda mucho mejor, por supuesto. Y las citas que tienes aquí de copyright, no es copyright, corazón, es tal cual. Los municipios de México. La página se llama Municipios de México. El copyright es un registro. Pero la página se llama Municipios de México para que revises tus fuentes. ¿Ok? Y también la otra. Ay, ya se me movió. Sí, profe. Espérame, déjame ver cuál es la otra página que colocaste de copyright. Déjame ver, es que ya se me movió los anexos. Voy, voy, voy. Se llama. También para que cheques dónde citaste lo de copyright. Es lo de municipios de México. Las dos son municipios de México. Chécalo dentro del texto para que cheques dónde lo citaste y no le quítale lo de copyright y colócale municipios de México. Okay, sí, maestra. ¿Sale, vale? Entonces, profa, a mí en lo particular, entonces me gustaría tener otra asesoría para las correcciones que me hizo y de igual manera para que ya no tenga tantos errores. Entonces, no sé si se puede. Sí, corazón, Sí, nada más chécalo en la escuela, que me digan y les digo la hora. Yo creo que sería, bueno, si nos apuramos, bueno, tú que lo cheques en la escuela y demás, puede ser esta semana, esta o la otra semana. Esta semana puede ser para dejarte un día de que te pongas a concentrarte bien en esa propuesta. Podría ser el miércoles de 3 a 4, igual. sí, de hecho mañana voy a ir a pagar la asesoría temprano y voy a pasar con la maestra Brenda también para preguntarle sobre los documentos. Órale, va. Sí, yo mañana también me toca ir a la escuela a clase. Entonces, también digo, si no puedo comunicarme con ella ahorita en la tarde, le voy a preguntar cómo es el orden, la estructura. Y eso tú también pregúntalo, lo que ahorita teníamos la duda de los oficios, ¿dónde van? Para que de una vez te lo diga y ya en la otra asesoría yo espero que ya queda bien tu propuesta y ya la liberamos. ¿Te Sí, parece bien? sí, profe, y de una vez traigo ya igual mi dedicatoria ya hecha, entonces nada más para anexar y de igual manera ya también ya los documentos. Y mañana temprano a las 9 voy a ir a pagarla, pregunto con Brenda y a ver si el día miércoles pues la vuelvo a ver, maestro. Sí, ya cuando una vez que vayas a la escuela, ellos me van a preguntar a mí si a qué hora y demás. Si es luego, luego, entonces yo les digo lo del miércoles. Si nos tardamos un poquito más, entonces sí. Ay, híjole, no sé. Es que no me tocan evaluaciones este fin de semana, entonces sinceramente ahí te fallo de poder. No puedo después del miércoles en la tarde, ya no puedo. Hasta el lunes otra vez. Entonces, pues ya, depende de lo que me digan. ¿De acuerdo? Si se puede el miércoles, pues qué mejor, para que tú trabajes ya posteriormente con la presentación, o sea, que también ya sepas más o menos una fecha
para tu examen y trabajes con la presentación y podamos hacer un ensayo. Sí, la presentación es igual como las de PowerPoint que hemos ido trabajando, ¿no? Sí, corazón. Pues. Nada más sabes cuál. También déjame preguntar si es el mismo formatito. Según yo sí, pero por cualquier cosa, por si nos cambian el formatito, sería nada más el formatito de las diapositivas. O sea, el que la plantilla de las diapositivas nos la cambien por si yo pregunto. ¿Vale? Para por Entonces. si, por cualquier, digo, te la pueden pasar a ti también, pero por cualquier cosa yo también, por si la cambian o algo, la pido y ya te la comparto. Sí, profe, ya también el si se, bueno, si es el miércoles o el lunes, tengo entonces estos días para poder corregirla poco a poquito, ver por así letra por letra que no me falte nada y a ver si el día lunes o miércoles, pues ya a ver si se puede Mira, liberar, si profe. quieres, aunque vayas mañana a la escuela, digo, supongo que irás en el trayecto de la mañana o del día, también no te presiones de que yo te haya dicho que este miércoles específicamente, no te presiones. Como dices, si tienes estos días, a lo mejor tómate esta semana para revisarla bien, asentar bien tu propuesta y a lo mejor también adelantar tu presentación. Y si nos da tiempo en la otra, en la otra revisión ya nos vamos más rápido y le damos una visualizadita a la presentación. Entonces, si no, para empezar ahorita, bueno, no ahorita, en el transcurso de la semana o de estos días, las modificaciones para lo que sería mi presentación. Entonces, y si no, mañana también paso con la profa Brenda para preguntar y pues de todas mis dudas. Y sí, profa, entonces ya sería todo. Y también tengo una pregunta, profa. Por Sí. ejemplo, yo que voy a hacer examen re recepcional, ¿tendría que imprimir cuatro engarbolados, o sea, encuadernar cuatro tesis, una que sería para los tres maestros que me van a observar, a dar alguna corrección o algo así, y una para usted? Es una para la escuela y una para cada maestro. Somos tres maestros que estamos en el examen. Por eso son cuatro. Entonces, si quieres tú, cuando la lleves a que te la encuadernen, imprimir una más para ti, puedes pedirlo ahí ya en la imprenta. Pero esa ya sería para ti, para que tú tengas también tu libro de tesis. Porque todo lo demás es para la escuela. Lo que te pidieron, los cuatro que te pidieron son para la escuela. Ah, okay. Y después de que los maestros ya me hagan unas correcciones o algo así, lo tengo que volver a corregir y volverla a encuadernar, pero ya corregida y con todo y mi disco, ¿o ya no? No, corazón, no te lo, ya es examen. Cuando ya se encuaderna, cuando ya se te dice que se encuaderna, ya es para, ya se te da fecha de examen. Okay. Sí, profe, esa era mi duda. Pensé que De después de todas las formas, revisiones otra vez. confírmalo con la maestra Brenda. Pregúntale, maestra, yo sé que son tres profesores, bueno, mi directora y dos profesores más que van a estar conmigo en el examen. Para preguntarme del tema y de la investigación, etcétera. ¿Ellos me van a hacer correcciones antes o nada más me van a hacer preguntas en el examen? Si ella te dice que va a haber correcciones antes, entonces no la vas a encuadernar. Lo que vas Okay. a hacer nada más es imprimirla y engargolarla. Es como un borrador. Borrador. Exacto. Sí, porque imagínate que estuvieras encuadernando, es un dineral. No, no, no. Entonces, ya que que no creo, no creo que te manden a correcciones. Pero por cualquier cosa, si nos dice que sí, que hay correcciones, entonces pues, se engargola. Okay, maestro. Sí. ¿Sale, vale? Sí, maestra. Entonces, cualquier duda de algún punto o de algo así, le mando un mensajito por Edmodo. Ok, me parece bien. Sí, maestra. Y muchas gracias. Se lo agradezco mucho, pues me voy a poner a Gracias a ti, trabajar corazón. Ya entonces. casi, ya estamos preparándonos para el examen, prácticamente. Sí, profe. Muy bien. Gracias, profe. Después Gracias la a ti. veo. Bonita Gracias. tarde, bye. Bye.